Oyentes de la Hora de la Verdad. Esta semana se cumplen 40 años del fallido intento de golpe militar en España a cargo del teniente coronel Antonio Tejero de la Guardia Civil. El episodio, como todo lo que sucede en España, es de vital importancia para América Latina. En todo caso, sabemos el primer desenlace. El golpe fracasó porque el rey Juan Carlos I salió a defender la democracia y las libertades y la intentona golpista se hundió. En ese momento el rey fue aclamado como un héroe. 40 años después se puede hablar de un segundo desenlace. Juan Carlos I abdicó en su hijo Felipe VI en junio del 2014 y en agosto del 2020 se largó precipitadamente a los Emiratos Árabes acusado de corrupción. Simultáneamente, otra generación ocupa el gobierno. Ya no están más Felipe González y Alfonso Guerra, las cabezas anticomunistas de aquel PSOE, y el rey Juan Carlos es percibido como un hombre muy venal o, por los más duros, como un verdadero canalla. Hoy el presidente de gobierno es Pedro Sánchez, y el segundo vicepresidente es un comunista llamado Pablo Iglesias Turrión, fundador de Podemos, nacido en 1978, precisamente el mismo año en que se aprobó la constitución que el rey defendió durante el golpe de Tejero hace la friolera de 40 años. ¿Quiere esto decir que España ha cambiado porque sus gentes no son las de entonces? Por ejemplo, la comunidad que más apoyó la Constitución de 1978 fue la catalana, pero acaso hoy sea la más independentista o cuando menos la más republicana. Tal vez sea hora de reformar la Constitución para abrirles las puertas a quienes deseen marcharse. ¿Acaso sea la única manera de conservar a España y preservar la monarquía? Afortunadamente, se conoce la fórmula de Il Gatto Pardo. Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad.